¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, Cristian, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Yo decía en los anticipos que íbamos a hablar de una frase o de una palabra que escuchamos mucho en las publicidades, que es líquido sinovial. Estamos familiarizados, pero no sabemos qué es exactamente. Bueno, es el líquido sinovial, hay que imaginarlo o compararlo con el aceite que se le agrega en un engranaje. Este líquido está presente en todas las articulaciones. Como las bisagras. Y claro, cuando le agregamos aceite a una bisagra, bueno, es la misma función que el líquido sinovial en una articulación. ¿Y cuando no tengo las articulaciones, hace ruido como las bisagras? Sí, realmente hace ruido. Ajá. La función de este líquido sinovial es de lubricar la articulación, también nutrir el cartílago y amortiguar los movimientos. Claro. Entonces, esto hace que no haya el desgaste de una articulación, o sea, el desgaste del cartílago que es lo que más tenemos que cuidar en una articulación. ¿Y cuando no hay líquido sinovial, además duele, doctor? Hay un gran dolor, hay una gran fricción, que eso genera el dolor y el gran desgaste de una articulación. Por ejemplo, en una rodilla, que es donde más sentimos esos crujidos, que bueno, que es cuando la rótula o las partes desgastadas de la articulación empiezan a rozar y empieza a dar la fricción. Entonces, eso es lo que genera un gran dolor. ¿Y lo produce el cuerpo el líquido? ¿Se renueva o tenemos Sí, una cantidad determinada? ese líquido se va renovando, pero con el correr de los años, ese líquido pierde pierde la calidad. Entonces ya no lubrica tanto, ya no hay tanta nutrición del cartílago. Entonces por eso empieza el desgaste. Más o menos a los 60 años uno empieza a ver que ya hay un pequeño desgaste en las articulaciones y por eso uno empieza a tener dolores, empieza a ver los crujidos. Entonces, bueno, hay que empezar a hacer los tratamientos de prevención para que no haya tanta velocidad en el desgaste de una articulación. ¿Y cómo remediamos esa ausencia de líquido sinovial? Hay tareas que uno tiene que hacer en la vida, que es, bueno, tratar de no bajar, de no subir de peso, tener una buena nutrición, hacer deportes, hacer actividades físicas. Cuando esto ya no tiene un ya uno cumple esas pautas y el desgaste continúa, bueno, hay tratamientos que se pueden dar nutritivos y tratamientos que también yo estoy haciendo es el plasma rico con plaquetas, que eso es que está dando muy buenos resultados, ya que da una muy buena nutrición al cartílago. También hace la función de lubricar la articulación y por ende quita el dolor y preserva el cartílago. Revolucionario una vez más lo del plasma, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Hay que tener en cuenta que uno lo tiene que empezar a hacer en forma temprana, tratar de llegar lo más temprano posible, no llegar a cuando ya hay una lesión, que también se puede hacer el tratamiento, pero ahí ya uno ya está tratando una secuela Claro. y no, y es mucho más difícil después el tratamiento. Ya los resultados ya no son tan buenos. Claro. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es llegar a esa articulación lo más temprano posible. Una vez más, la importancia del diagnóstico temprano, claro, para prevenir el avance de la enfermedad en este caso. Así es, Cristian. Doctor, interesantísimo el tema, el líquido sinovial y las posibilidades de remediar una situación que puede llegarle a cualquiera y sobre todo en los últimos años de la vida. Le agradecemos como siempre la amabilidad y nos reencontramos el próximo jueves para responder preguntas que están llegando como siempre también. Gracias a vos, Cristian. Gracias, hasta luego. El doctor Guillermo Lódolo, desde su consultorio, donde está atendiendo a todas las urgencias y también las consultas programadas de su especialidad.